Hola chicas y bienvenidas un día más a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy os traigo un vídeo de estos que sé que os gusta mucho junto con los hauls, que son los productos y novedades de Mercadona. Pero antes de nada, tenéis que seguirme por aquí, por mi Instagram y por mi TikTok, que por allí yo subo mucho contenido. Y nada, os cuento. Ya sabéis que yo soy súper fan de Elise Duton. O sea, es que me encanta el perfume. Tengo dos, los sigo usando. El jabón, el gel de baño me encanta y demás. Pues ahora han sacado el Easy de Spring Bloom. ¿Qué tiene de diferente esta colección? Que el Easy de Tom era unisex, ¿no? Y esta colección es una colección inspirada en la cosmética de lujo low cost, que todo el mundo pues, se puede permitir comprar esos productos. Y pues eso, de Rituals, L'Occitane, son como un poco ese rollo, pero low cost. Y esto tiene con notas florales como azahar, lleva también pera, flor de naranjo, mandarina, o sea, una explosión primaveral que si lo leéis os vais a morir. Porque es que yo he olido la colonia y he dicho, vale, Cristina, vamos a pensar. Tú exfoliante tienes, desodorante tienes. ¿Qué es lo que más gastas? La colonia, el gel y la crema. Digo, pues venga, me voy a coger esos tres productos porque tampoco está bien autoconsumir y cogerse productos que ya tienes en casa, que oye, que no, que no, que no y que no. Entonces, me he traído los tres productitos y os he cogido el perfume que lo tenía a mano de Elise Duton porque quería que apreciarais las diferencias. Y es que en uno pone Eau de Toilette y el otro pone Eau de Parfum. Entonces, es como que han cambiado un poco eso, porque eso sería agua de colonia y esto es agua de perfume. Como que ahora pues la han hecho más fino, por decirlo así. Este, toda su gama, era de este color tan elegante. Este obviamente no me parece tan elegante porque es un naranja bastante chillón. Este sí que es verdad que era muy elegante, pero es que este, o sea, olía a otoño total. O sea, esto a mí me huele a madera, a bergamota. Me huele a incienso, no sé, olores así muy otoñales, ¿no? Y ahora, totalmente distinto, es este. Que me lo voy a poner aquí. Y bueno, es que esto huele súper bien. Los dos huelen muy bien. Lo que pasa es que a este me he acostumbrado y este es nuevo. Este huele a mandarina, a azahar, a pera. ¿Y cuál es el otro olor? Flor de naranjo. Me huele a eso, a mí me huele a eso. Es verdad que, como os decía, me parece más elegante este packaging que este. Pero claro, esto es más otoñal y este es más primaveral. Ya han optado por un color que predomina pues, de la mandarina, de la naranja y demás. Entonces, empiezo con la colonia, que huele, os lo prometo, súper bien. Vale 4 euros y para nada, parece que llevas una colonia de 4 euros. Colonia barra perfume, porque aquí nos deja claro que es parfum. Pero vamos, que no, que no, que no, que esto no parece que sea de 4 euros. O sea, es que no lo parece. Luego vamos con el gel. En el gel han cambiado y en vez de poner gel de baño han puesto micelar. Que se supone que esto actúa por micelas. Gel de baño perfumado, Elise Spring Bloom. Limpia suavemente la piel, respetando su equilibrio natural, aplicando la ducha, baño y aclara con abundante agua. Vale, me gusta. Porque al igual que otro, el otro es un gel bastante cremosito. Eso para mí es muy importante porque yo tengo la piel atópica y muy seca. Entonces, si uso geles que me secan más o que no son tan cremositos, pues es que lo noto mucho. Entonces, aunque estoy usando el de pieles atópicas de Mercadona, digo, venga, le voy a probar porque el otro me fue bien y no me dio picores para nada. Y he podido probar que es la misma textura. Es una textura bastante cremosa. Huele muy bien, no huele tan intenso como la colonia. Huele parecido, huele más suave. Y pues me ha gustado muchísimo. Me parece también, al igual que el otro, muy bonito para poner en los baños y que se vea, que queda bastante chulo. Y totalmente, es una cosmética de lujo low cost. O sea, imita la cosmética de lujo, pero en low cost. Vale, el siguiente producto y último que me he cogido ha sido este. Porque es yogur hidratante corporal.
Y bueno, viene como todas las cremas y los exfoliantes, viene con la tapita protectora. Y también huele, pero no huele como la colonia. O sea, es igual que la otra vez. El gel y tal tenía ese olor parecido a la colonia, pero no huele tan intenso ni tan con tanta precisión igual. O sea, no huele igual. Y mirad, es así el tacto, mirad. Es como un yogur. Es que es verdad. O sea, es que mirad. No sé si lo apreciáis. Mirad. Como un yogur. Entonces, tú te lo pones aquí. Como naranjita, clarito. Es muy fresca. Se absorbe muy rápido. Y huele muy bien, pero sin ser el olor tan intenso del perfume como la otra vez. Vamos. Os voy a explicar a ver si aquí pone algo escrito. Hidratante corporal, yogur con su textura ligera, hidrata, suaviza y refresca, perfumándola con una agradable fragancia. Pues lo que os decía, que es en yogur, por eso parece así un poco gelatinoso. Y mirad, qué bien queda. A mí me encanta el olor. Me gusta muchísimo. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy porque no he comprado más cosas. Como os he dicho, no quería autoconsumir más cosas de las que ya tengo en casa que son parecidas. Conclusión, ¿recomiendo esta gama? Sí. ¿Por qué la recomiendo? Porque huele muy bien. Huele a primavera. Igual que la otra que olía a otoño, huele a primavera. Y yo sé que son el perfume, lo voy a usar. La crema la voy a usar porque encima es muy fresca. Y la textura me gusta mucho. Y el gel, sé que lo voy a usar porque a pesar de tener la piel atópica y seca, como es cremoso, me va bastante bien. Entonces, conclusión, ¿recomiendo esta gama? Sí. La recomiendo, os la recomiendo. Y si os gustan los olores, iros a olerlo porque vais a flipar. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Sé que es un poco corto, pero es que ya os he dicho que no iba a coger más productos así porque sí. Y eso, que espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Que os suscribáis si sois nuevas, suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso muy grande.